Pues... Concéntrate, ¿eh? Yo creo... Concéntrate. Voy a pensar, voy a pensar. Es muy difícil. Yo creo que puede ser... Hija, aunque sea por eliminación. Álvaro II. Claro, pero si es que nos queda uno por cantar. ¿Quién va a ser? Isabelita, matrícula. Álvaro, Álvaro II, Álvaro II. Buenas noches, guapo. Buenas noches. Hijo, ¿que te han dejado para el último? Pues sí, parece que sí. Que llevo dos galas ya el último. Bueno, de los chicos. De los chicos. Todavía nos queda Verónica. Es verdad. Bueno, a ver, cuéntame cómo vives tú las Navidades en familia. Pues en familia la vivo bien con mis abuelos, con mis hermanos. Con ¿pero mis... hacéis algo especial en tu familia? Nos reunimos todos en casa. Vienen mis sobrinos que viven en Barcelona y vienen para acá. Y la verdad es que nos gusta mucho por eso, porque nos vemos todos. Es que claro, Álvaro lleva solo dos semanitas con nosotros y todavía no lo conocemos muy bien. Y yo creo que hoy es una buena oportunidad. ¿Qué te parece si vemos fotos tuyas cuando era pequeño y nos vas perfecto, contando? Vale. Uy, ahí es muy chiquitito, ahí meses. No parezco el mismo, no parezco el mismo. Bueno, ahí ya está flamenquito, ¿eh? Estoy con tu sombrerito cordobés. Ya. Ahí ya te gustaba la moda, ¿no? Estaba yo pendiente. Ya estabas tú pendiente. Uy, ahí. Esa es muy mala edad, ¿eh? Esa foto del colegio. Esa es la mala edad. Esa es muy mala edad. Anda que no. A ver, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de Navidades? Pues eso, el reunirnos todos, porque nos reuníamos 15 personas perfectamente en casa y mi abuelo... ¿Soy mucho en tu familia? Somos mucho, muy mucho. Y mi abuelo como ha cantado siempre y se ponían a cantar y grabábamos con la cámara y después veíamos los vídeos. La verdad es que lo pasábamos muy bien. Pues este año yo creo que has tenido que ser muy bueno porque tienes dos regalos. ¿Dos? Sí, el primero no te lo he podido envolver, no me ha dado tiempo, pero yo creo que te va a gustar. A ver. Para siempre la playa de todos mis besos. Serás para siempre el latido de mi corazón. ¿Qué son estas imágenes? ¿Es tu madre? Eso es lo que te decía, por ejemplo, que nos reuníamos todos y nos poníamos a cantar y mi padre sacaba para grabar. Y la verdad es que es un recuerdo muy bonito. Esa canción es que la escucho y se me ponen los ojos de punta. Te trae muchos recuerdos sí. De infancia, ¿verdad? Sí. ¿La afición de la música a ti te viene de toda tu familia? Porque ahí hemos visto a tu madre sí. Cantando. ¿Es la única que canta en casa? A mi madre le encanta, mi padre también canturreaba y mi abuelo también ha cantado siempre. El que más, mi abuelo. Además, tú llevas mucho tiempo buscando un hueco en esto de sí. La música, ¿no, Álvaro? Sí, llevo bastante ya. ¿Tú crees que se llama Copla será la oportunidad que tanto estabas buscando? Ojalá que sí, ¿no? Es una muy buena oportunidad porque te das a conocer a la gente y espero que sí, que me sirva de ayuda. ¿Has visto que aquí, bueno, no sí. Sé si lo has visto... He visto una cajita. Aquí hay una cajita verde que es un regalito para ti, pero antes quiero que veas otra cosita. Vale. Álvaro, hijo, te deseamos muy felices fiestas, un próspero año nuevo y que te lo pases muy bien con tus amistades y toda tu familia. Pero no nos olvides a tus abuelos, que te queremos muchísimo y nosotros nos tienes tú aquí para todo lo que te haga falta. Y yo te mando este regalito, que fue mío, que lo usaba cuando yo cantaba y te lo envío para que te dé mucha suerte. Y aparte, sé que vas a triunfar porque eres grande y vales mucho. Un beso, vida mía. Ay, los abuelitos. Ay, Álvaro, te has emocionado mucho sí. Viendo a tus abuelos. Son sí. Importantes para ti. Porque los he tenido siempre muy cerca de mi casa y... He vivido mucho con ellos también, como si fueran mis padres. Tu abuelo dice que te ha mandado una cosita de cuando él cantaba. ¿Él ha cantado mucho? Sí. Dice que en Barcelona, cuando vivían en Barcelona, cantaba en los tablaos, eso que había en Barcelona y eso. Me ha contado muchas veces que cantaba y sí, ha cantado mucho. ¿Cuando él también emigró a Barcelona? Sí.
sea, uno de tantos esos sí. andaluces que estaban por allí, ¿no? Y que llevaban un poquito de nuestra tierra sí, a otros andaluces, y él era uno de ellos. ¿Y qué usaba él cuando él cantaba? Sí, es lo que yo creo que imagino, que siempre se lo he visto en casa. Bueno, te lo voy a dar y luego me dices si es lo que imaginabas, ¿vale? Oh. Eso es. ¿Era eso? Sí. El pañuelo. Lo usaba él. Es que siempre cuando iba, de cuando era pequeño, iba siempre, me contaba la historieta esta de que cantaba por ahí, y se me decía, yo me ponía siempre, llevaba este pañuelo y me enseñaba las cosas que él se ponía ahí. Y siempre decía yo, a ver si me lo da un día. Pues ya lo tienes, ya es tuyo, porque yo creo que estás cumpliendo el sueño tuyo, pero también el de tu sí. familia y sobre todo el de tu abuelo, ¿no? Así que yo creo que para ellos esta actuación, ¿no? ¿Se la dedicas? Por supuesto, se la dedico especialmente a mis abuelos y a mi madre y a toda mi familia. Pues venga, al escenario, yo te lo mando. Vale.